¿Qué más? Y la bebida, yo digamos. Tengo tres mixos, voy a repetir la orden a ver si estamos bien. Tres mixos número uno. No, quiero ver, son cuatro. Cuatro mixos número uno. Uh-huh. Que me faltaba uno. Tengo cuatro mixos número uno y un mixo número dos, que es pechuga. Ajá. Una pechuga barbecue. Estamos bien, tengo cuatro, cinco, seis platos. En inglés. De tomar, ¿qué tiene? Tenemos limonadas eléctricas, tenemos limonadas sangrientas, tenemos bebidas naturales de frozen. Yo quiero uno de naranja y zanahoria. Naturales, de eso se lo tengo. No tiene. Zanahoria sí se lo tengo. Yo quiero una limonada a tiempo. Sin hielo. Ah, pues deme una. Una limonada a mí, natural. Yo también. Yes. Y otra limonada eléctrica. Tierna la quiere usted. Limonada tierna. Limonada, limón tierna. Es rica. Una limonada eléctrica. Ay, que limonada. Ay, que ya quiere estar bien eléctrica. Para la noche. La eléctrica. La limonada. Y ahorita un poco andamos un poco enfermos todos por eso. Natural, va. Bueno, ahí elimina la limonada esa. ¿La limonada eléctrica? Sí. Okay, la limonada. Mejor póngame una. ¿La limonada eléctrica qué? Lleva licor. Lleva licor. Ah, es que. Ay, Mincho. Me ella dijo, es buena, dijo. Un poquito de pena ahorita. Es buena, dijo. Pues sí, es buena. Pero es que lleva un poquito. ¿Cómo se me dijo de licor? No, una piña colada, una piña colada. Bueno, repito entonces la orden. Tengo cuatro mixos número uno, sí. Mixto número dos, una pechuga barbecue, cuatro limonadas natural, una piña colada sin licor, una limonada sin hielo. Sí. Así es. A mí me pone una limonada. Serían cinco limonadas. Todo bien por el momento, algo todo bien por ahorita, allí. Alguna soda, alguna agua. Ahorita no, creo que no. Ahorita, okay. Ellos ajá, ellos, allí pasen. Cafecito ahorita lo tengo. De la una en adelante con ya pagó el de ayuno, dije. A la hora más fresca. Sí. Está bueno ya. Por su cafecito fresco. Graben mi chiste, yo dormí el día de grabar. No quiere andar el día. Ahorita. Ahorita es el día de la niñez de él. ¿De acuerdo cuando? ¿De acuerdo cuando paró el kite? Ya se va diciembre. Pues sí, porque no te arrepentiste, po. ¿Ah? ¿Por qué te arrepentiste de pedir esa, po? No, porque. La limonada me acordé, eléctrica. Me acordé porque. Después va a estar haciendo tu mal. De esa toma, pues, mi tía. Después va a decir, ay, no, voy a ir a café, pues, me agarraba con la piña colada. Y por eso mejor la piña colada. Ah. No, no, pero usted puede todavía. Mira qué bonita, mira la piscina. Ah, seguro que la piscina. Ella anda un gran ardor en el estómago. Muy, por las pastillas, Y yo me bañé, me dos pastillas. Y me pareció que me volaba, ¿vale? Yo me tomé dos pastillas, una para el dolor de garganta y una para la calentura. Estamos jodidos, pero. Ya le van a negar los ojos. Sí. Así pensé que se lo iba a hacer. Ah, iba a montar todo. Usted quería andar bien eléctrico, ¿verdad? Sí, ya es que ella la probó. Yo me acordaba que la eléctrica siempre lleva. Es que ella ya es buena, dijo que ella la probó. Pero el arrepentimiento es antes, no después, arrepintió antes. Ah, porque es mejor. ¿Y que no ya la había probado? Dicho el arrepentido. ¿Ah? Ale, que no ya la había probado. El tío es la que me había probado. Vaya, entonces ya la había probado. El dicho el arrepentido. A ver. Uno, dos, tres.
Qué lleno, ya andamos contentos de llevar. Yo siendo contenta porque ando mal, pero Dios me tiene viva. Contaste que tú quieres que me tenga postrada en una camilla y mis hijos son los que van a sufrir. Sí. Mis hijos les va a hacer falta, van a llorar porque no les voy a llevar asistente a la comidita a la casa. ¿Estaban preocupados los niños que te viniste? Sí. Llorando y quedando los niños. Ay, ¿crees que le yo estoy bien dormidita? Y me escucho que usted amañaneado y despertándome. A María le dije que me... Pero está caliente, yo está más grande, te miro las orejas. No, porque le hace daño a usted. Si se va a meter al río. Para que estén en cama. El buen triste, te miro. Qué chiquitito. Vaya animales de raza, mira. Pero sí, agradecerle a todos los amigos antemano que se han preocupado por nosotros. ¡Ey! ¡Cadeja! Contenta, anda. ¿Qué decir, pues? No, agradecerle a todos los amigos que se preocupan por nosotros, que han dejado allí, pues, sus mensajes ahí, que primero Dios recuperemos pronto y todo eso. La verdad, gracias por el apoyo. Sí, ahí hay, pues. Ahí hay unos comentarios que también, pues, que se tienen que cuidar más, dicen ahí en los comentarios, las normas, Mincho, y pues la niña Marisa también, ahí he visto yo. Pues sí, la cosa es de que una vez se lo agarra a broma, va, de que anda mal y se moja, todo eso, daño, entonces. No, tal vez un poquito te sentís bien y vos decís, ya estoy bien, y empezás. ¿Ah? La cosa no tiene que ser la arena, no. El agua, pero, sí, el agua no, es malísimo. Pero allí también... Eso era malo para mí, no hubiera estado, no lo hubiera hecho. Porque me daba el polvo y harina es polvo. Pero es mal polvo. ¿Qué pasó? Pero es un buen polvo. Ajá, un buen polvo. ¿Quién quiere un buen polvo? Ya, la María. Dile a la María que ya tragó esta harina. Harina con las orejas, dije. Ya. Ahorita. Ajá. Va, pues. Uno, dos, tres, empieza, dale. Va, pues. Ya. Ya. Ya, esto le agarra a ella. Esta sola. Que la cámara un ratito. Para que me cante. No, es que nosotros le vamos a cantar, déjame. Nosotros le vamos a cantar a usted para que lo miren ahí que está tiernito. Mira que llamada de Dios. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana. En qué lengua. Ay, ay, ay. El día en que tú naciste, nacieron los días más flores. La vida del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. No, hay torta, ¿no? Les queremos. Torta van a darte. Ah, bien. Vaya, ahí hay torta. Vaya, te livianaste. Empachado va a terminar ahí pan de torta, así es grueso. Allá hay postres. Pan de torta es grueso, no vayas a creer. Aquel día llegó una señora en el bus, pan de torta, pero como así de grueso. Ya lo decía el patrón. ¿Vas? Le abre allá al pastor. Un cantiflorazo que la niña está. No, es decir, ay, la niña aquí. Métase allí, mamá. Sentala allí. Estuvo aquí. Y yo tumbo. Aquí. En la hamaca. Está grabando. Qué debo. Ahí viene la muerte de la Norma. Mascarín. Venimos a buscar a tu volado. Bien, siente el licrado, tampoco siente que le falta el aire. Mangón, te miramos con él. Diablo. Hola, me ayuda la película. Oye, mejor, cae por pegando así. Aunque el ángulo que le mete zapatos, tenis, te mira vos. Ay, Dolores, Esquipulas. Bueno, y que no íbamos a ir a Esquipulas otra vez. Ajá.
el otro año. Ya viene, ya mire, viene. Si usted quiere saber ahí cómo se llama el ya viene, ya viene alguien, algo especial a mis suscriptores. ¿Qué? Si alguien puede, Diosito les toca el corazón, ya sabe que estamos colectando para las canastas, pues, y primero Dios, pues, llegar a repartir esa bendición a la familia con lo que usted se le conceda en su corazón, pues, bienvenido sea. Se puede comunicar ahí con la Norma, con Ale, conmigo y con la niña Marisol. Ahí estamos, porque nosotros lo hacemos porque nosotros no es para nosotros el dinero, no, que es para darles a las madrecitas ahí. ¿Quién sigue al amigo Federico Quintana? ¿Ya hay para 10 entonces? Ya nos bendició pues con 10 canastas. Gracias a Dios. Para 10 familias, 10 madrecitas hermosas. Decirles pues de todo corazón que no es para nosotros lo que recolectamos, es para las madres. De igual manera, si de último pues nosotros nos entregamos una canasta, porque a veces el suscriptor pues dice para tal la mamá, y no es para nosotros lo que es para nuestras madres. De igual manera, nuestras madres también tienen necesidad, ¿verdad? Y entonces no es para nosotros, es para nuestras mamitas, así es, madre, no, la madre de la gallina. Mamás. No, es mamá. ¿Cómo se dice, mamá o mamás? Mamá aquí. Imagínense, yo. Mamá en casa, mamá en casa. Yo me toca. Mamala. Me toca, se dice madre. Sí. Se dice mamá. Me toca. Bueno, nosotros, yo porque mami siento que es muy animado. Siento yo como que uno lo crearon muy animado, algo así. A mí me gusta decir mamá, porque mi mamá sí nos enseñó. No, pero no todos somos así, yo tengo mi madre. Mamá. Madrecita. Mamá. Y bueno, mi forma de verlo, mi forma de decirlo es mamá. Mamá, no me gusta, mamá. No me gusta decir mamita, ni nada, ni mami, ni cosas así, pero como cada quien tiene como tratar a su mamá. Lo que pasa es que como cada hijo tiene su forma de llamar a su madre. Sí. Y no le dicen ma. Otro le dicen ma, otro ni quiere decir ya. Le dicen madrecita. O sea, no, el nombre ahí le dicen. Uno que tiene niño en la escuela, y si no otros dicen, o si no hay otros dicen mi jefa. Ajá. O mi jefe. Y no le dicen ma. Mi jefa. Y hay uno que un niño que va mi jefa, ma. Mi jefa. Pa. Ma, y la María, sí. Y a los papás igual. Pa, le dicen. No, a mí me gusta decirle mamá. Y mi forma de mi va. Para mí es mi mami. A la Norma voy a mandar las fiestas que les celebren en la escuela. Decirles también que ya viene la fiesta de la coronación. Gracias a los amigos que me colaboraron en los talonarios. La verdad son amigos muy bonitos de todo corazón que me han apoyado. Ya cuando esté más cerca, que ya es el 28, se viene acercando esa fiesta, donde voy a estar yo, pues ir a dejar ese dinero que se recolectó para la parroquia. De los pocitos, Mincho y sabe que lo están haciendo. Sí, pues, y allí les vamos a dejar videos, menina gente. Allí voy a mentar todos los nombres de los suscriptores hermosos que me apoyaron y los que me van a apoyar, seguir apoyando. Si usted desea, pues comprarme talonarios, todavía tengo bastante. Tengo como 20, 30 sin vender todavía. Así que gracias a los que me apoyaron y pues ya más tarde ese día. La verdad, no lo hago por mí, ni por mamá, ni por mí, ni por nadie más, no, que por la iglesia. Y que es por una colaboración, y es pues por parte de Dios. Nosotros que creemos en Dios y que queremos ayudar, tenemos que hacerlo por eso, de todo corazón, no por la persona, ni porque todo eso, ¿verdad? Así que, como siempre, nos han apoyado, pedirles el apoyo. Y bendiciones, mi linda gente, y esperando pues el apoyo de ustedes. Si alguien más quiere apoyar, pues sea bienvenido. Valería el talonario y bendiciones para todos. Así es, dijo. Las cámaras son mías ahorita. El talonario cuesta. Mincho me debe uno. Vaya. Ya te pagué uno. El talonario trae, digamos, 10. 10 hojas. 10 números. No, vaya. La hoja trae 10, que diez vale dólares. ¿Cómo envía la Ale? La Ale, como toda confundida, está bañado, que decía que el talonario era nada más 10 números. Ya. Y son 100 votos. Y son 100 votos. Y ella decía que solo eran 10 votos. A 10 centavos el número, es que cuesta. Y si Dios lo bendice, ¿cuánto? La hoja trae un dólar y son 10. A 10 centavos el número. Sí, mira, es un dólar. Cuando uno Dios lo quiere. Y bendice, el folleto entero trae 10 hojas, vale 10 dólares. Lo bendice con 10 centavitos o con un dólar, porque mira, una cipota dan un moto y con un dólar, mira, que compró una lista. Y no lo vamos a hacer por ganar, mi linda gente, porque decir ganamos, no. Yo lo hago por, la verdad, colaborar.
y gracias pues que también me buscaron. Y le vamos a mostrar videos cuando pues, usted echa la parroquia ya. Es una bendición. Para que sí, vean que se hizo realidad las metas. Tocaron las campanitas. Las campanas de la iglesia están sonando. Así que vayan preparando, no, porque voy a pasar en bolsa secreta. Así es, ah, va a pasar por la secreta. Micho, y me echaba en bolsa secreta. Vaya, vamos a estamos a colaborar. Hay que echarle. Sí, pues. Vaya, síganos viendo que ya regresamos. Síganos viendo.